Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina que como siempre trae muchísimas novedades. Acuérdense que nos pueden ver también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora en paralelo cero los adelantos. Mira. Te presentamos Marinas del Paraná, un complejo náutico increíble muy cerca de Rosario. Te mostramos el último lanzamiento de Wally, un tender de 48 pies. Y un nuevo barco argentino, el moderno clase A 64 Hardtop. Marinas del Paraná y Terrazas del Paraná es un complejo habitacional y náutico que crece a pasos agigantados. Está ubicado muy cerca de Rosario y en un entorno natural increíble y sobre el imponente río Paraná. Mirá. El sitio ubicado a 25 minutos de Rosario, 15 minutos de San Nicolás y 2 horas y media de la ciudad de Buenos Aires reúne lo mejor de dos mundos, el aire libre y la comodidad. Eso es Azahares del Paraná, un barrio cerrado inmenso en un entorno natural increíble junto al majestuoso río Paraná. Son 80 hectáreas añejamente forestadas y casi 500 metros frente al río. Una imponente bahía de aguas calmas con Marinas del Paraná. Un complejo con todos los servicios para cruceros y veleros junto a Terrazas de Azahares, con 100 departamentos con vista exclusiva al puerto de Yates y al río Paraná. Aquí el río tiene un protagonismo preponderante ya que posee una moderna guardería para más de 200 lanchas con estacionamiento, puente grúa, marinas flotantes, marinería y todos los servicios necesarios para un gran plan de navegación y esparcimiento en el Paraná. Además, este año comenzó la construcción de una marina para 220 embarcaciones de diferentes esloras. La bahía tiene una excelente profundidad que permite el ingreso de cualquier calado. También el canal de acceso al río Paraná cuenta con la posibilidad de navegarlo aún en la bajante más pronunciada. Esta marina contará con todos los servicios necesarios para una embarcación amarrada. Electricidad 220, agua potable, marinería, iluminación general, bauleras, cómodos accesos, estacionamiento y todos los sistemas de seguridad contra incendios. Las marinas flotantes se están desarrollando aplicando los más altos estándares de calidad para su construcción. Asimismo, también avanza la etapa de construcción del proyecto Terrazas de Azahares, llevado a cabo por un fideicomiso y realizada la ejecución por Copacre Sociedad Anónima. El mismo estará constituido por 100 departamentos distribuidos en 5 edificios con vista a la bahía, compuesta por las amarras, playa de arena, estacionamiento, zonas comunes y todos los servicios necesarios para darle identidad propia. Los futuros propietarios de Marinas del Paraná y Terrazas de Azahares dispondrán de todos los servicios y amenities del complejo, como piscinas, zonas comunes, quinchos, playas, zonas de esparcimiento, canchas de fútbol y tenis, entre otros. La zona del complejo es uno de los sitios más lindos del río en el sur de la provincia de Santa Fe. Enfrente encontramos brazos del río navegables, inmensas islas, enormes barrancas y playas de arena que le dan al lugar un atractivo particular, haciendo de este un excelente espacio para la navegación, deportes náuticos, esparcimiento y pesca. Además ofrece la posibilidad de contar con ciudades importantes muy cercanas para navegar hacia ellas, como Rosario y San Nicolás, entre otras. El entorno natural y la calidad de la infraestructura hacen de Marinas del Paraná una opción inmejorable para escapar de los enormes complejos náuticos ubicados en las grandes ciudades, pero con el plus de contar con los mejores servicios existentes en el rubro.
Exactamente, Marinas del Paraná se ubica en la Ruta Provincial 21, kilómetro 25 de Figuera, en Santa Fe. Y pensando en un futuro cercano, tiene el orgullo de ser la primer marina del país de contar con helipuerto habilitado. Marinas del Paraná brinda un espacio único para la familia, los amigos y los encuentros que entibian la vida, donde el río, la inmensidad del paisaje y las bondades naturales del lugar son los principales atractivos. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Paralelo Cero Magazine es tu revista de náutica y lifestyle. Acordate, podés ingresar a comunidadnáutica.com y la tenés totalmente digitalizada y de manera gratuita. Vas a disfrutar no solo de la mejor náutica, sino todos los temas que a vos te interesan encontrar en una publicación. Acordate, anotá bien comunidadnáutica.com. Ahora sí, momento de la primera pausa en nuestro programa y de regreso mucho más por compartir. No te vayas, ya volvemos. Hay mucho más Paralelo Cero en la pantalla del Garage TV. Tras la pausa te mostramos el nuevo Clase A 64 Hardtop. Ya salió Paralelo Cero Magazine. En esta edición, Fairlane, los yates de lujo británicos en la Argentina. Te presentamos el Azimut Magellano 76 y el nuevo Custom 35. Navegamos hasta Bahía Blanca en la emblemática Fragata Libertad. Y en Estados Unidos caminamos por las calles de San Francisco. Además, el exclusivo Maserati Levante y la moto Ducati Diabel. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine, la revista de náutica y lifestyle. Esloras es un programa que te va a mostrar el lanzamiento de las últimas embarcaciones nacionales y te muestra un pantallazo a la industria internacional náutica. Conducido por Horacio Benzeni, podés ingresar a su canal de YouTube Esloras TV y lo ves todo totalmente en HD. Y por supuesto también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, como todas las semanas, Minuto Varón de la mano de Leonardo Miotti. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Varón, siempre con más novedades. Kuma no deja de sorprendernos con productos de buena calidad y en este caso nos ofrece unos termotanques marinos con doble sistema de calentamiento de agua, por circuito de agua de motor o 220 directamente, obviamente totalmente aislados y con todas las aprobaciones marinas como debe ser y como corresponde. Pueden verlo en nuestra página o visitarnos para ver qué tamaño se adecua a su embarcación. Nos vemos en la próxima. Estamos a bordo del K64 Hardtop y hoy en Paralelo Cero lo vas a conocer en detalle. Acompáñame. Cacho, finalmente estamos a bordo del K64 Hardtop. ¿Cómo estás? Bienvenido a Paralelo Cero. Gracias Lorena, también bienvenida al Hardtop. Presentación de la línea 2019 de nuestro astillero. Es un barco de gran porte y ¿qué te parece si empezamos hablando de sus dimensiones generales? Estamos a bordo de una embarcación con 20 metros de eslora, 5 metros de manga y unas 28 toneladas de peso. Con planchada, teniendo en cuenta que utilizamos acá unas planchadas sumergibles que son muy prácticas, como ustedes van a ver en las imágenes, llegamos a 64 pies totales. Thank you.
te parece, Cacho, si empezamos a describirlo en su interior? ¿Cómo está dispuesto y qué comodidades podemos encontrar? Básicamente la característica del hardtop es integrar el gran salón con el gran cockpit. Todo esto cuenta con la cobertura de un techo rígido, corredizo, y el interior consta de 3 camarotes, cada uno de ellos con su baño en suite y desde luego un amplio sector de cocina. Cacho, y como está dispuesto, ¿puede ser que a gusto del consumidor se pueda cambiar, se pueda alterar? Mira, básicamente nosotros estudiamos la arquitectura de forma tal de ofrecer la mayor funcionalidad y comodidad a bordo, y existe de todas modas la posibilidad de que cada uno de los propietarios pueda personalizar de algún modo más particular. Lo que llama mucho la atención cuando ingresás es el diseño, cómo está terminado, los acabados. Sí, yo te diría, para resumir, acá hay objetivos de calidad de construcción, diseño moderno y confort y tecnología a bordo. ¿Con qué motores cuenta? En este caso hay 2 equipos Volvo Penta de 800 HP con transmisiones IPS. ¿Tiene otras posibilidades también? Posibilidades con otras marcas de motores marinos y con otros tipos de transmisiones hasta 1100 HP. ¿Qué es lo que se puede destacar de esta embarcación? Sin duda, eficiencia dinámica, esto es un barco ágil, de gran autonomía y una comodidad sobresaliente en todo aspecto. Bueno, muchísimas gracias una vez más por la nota, por confiar en Paralelo Cero para mostrar este tipo de embarcaciones y, por supuesto, unas gafas en agradecimiento Union Pacific para que disfrutes. Gracias a ustedes por la visita. En este espacio hablamos de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, segunda y última pausa y de regreso, más Paralelo Cero. No te vayas. Minuto, el último lanzamiento de uno de los astilleros más importantes del mundo, Wally. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Y si quieres ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. El astillero Wally, que pertenece por estos días al grupo Ferretti, lanzó en los últimos salones náuticos de otoño en Europa el nuevo Tender 48 pies. Es un concepto de embarcación que está causando furor en Europa y Estados Unidos. La Wally Tender 48 es el primer nuevo proyecto que nace de la asociación entre Wally Yachts, con sede en Mónaco, y el grupo Ferretti.
Este modelo lleva todos los distintivos de Wally, confirmando el ADN de la marca, es decir, diseño de firma, rendimiento comprobado, diversión y flexibilidad, los cuales continúan bajo la nueva alianza estratégica. Estas son sus principales características. Eslora total 14 metros y medio, manga 4 metros 40, calado 1 metro 20, desplaza 11.500 kilos. El depósito de combustible es de 1.400 litros, el de agua potable 240 litros y está motorizada con dos Volvo Penta IPS 650. El renovado diseño icónico de la Wally Tender proporciona una experiencia única a bordo gracias a sus nuevas comodidades y características. Mantiene soluciones elegantes que definen el enfoque de la marca para combinar la forma con la función. Las secciones abatibles de las bandas aumentan el tamaño del sector, que termina con una gran plataforma de popa. El nuevo volumen interior ofrece más comodidad y mayor funcionalidad, proporcionando una cómoda cabina con cama doble, galley y baño compartimentado. En el exterior hay mucho espacio para relajarse en los generosos asientos y colchonetas. Los asientos del cockpit se pueden configurar de modo longitudinal o transversal para dar más comodidades tanto en navegación como cuando la embarcación está fondeada. El paquete estándar de propulsión comprende dos motores Volvo Penta IPS 650 con un total de 960 HP, con los comandos originales del sistema. Con esta motorización, la Wally Tender alcanza una velocidad máxima de 38 nudos. Interesante opcional de este producto es el estabilizador giroscópico, que está ubicado en un compartimiento cerrado donde también se encuentran los cuadros eléctricos. La primera unidad de la Wally Tender 48 se presentó mundialmente en el Cannes Yachting Festival de este año. Y antes de finalizar con el programa del día de hoy, los invito una vez más a ingresar a comunidadnautica.com. Es un portal muy pero muy completo donde vas a ver todos los lanzamientos nacionales, las novedades de todos los días y por supuesto las tendencias mundiales. Acordate y anota bien, comunidadnautica.com. Puedes entrar todos los días a la hora que quieras. Ahora sí me despido de todos ustedes, hasta la semana que viene. No me fallen porque los voy a estar esperando. Chau.